Hello, everybody. Dear students and parents, I hope you are fine and safe in your homes. We are going to start a new part of our teaching to learn new knowledge, to remember previous contents, and to review the given homeworks or assignments. Okay, let's start. The new unit is called Welcome, and we are going to learn the following contents. Book characters, vocabulary about hobbies, free time activities and sports, school subjects or lessons, months of the year, grammar or functions like personal questions, possessions using the S, personal pronouns, possessive adjectives, and to be present, to practice writing, speaking, listening, and reading. And we are going to remember numbers, colors, and family members. Hola a todos, queridos estudiantes y padres. Espero que en sus casas estén bien y sanos. Vamos a comenzar la nueva parte de nuestra enseñanza para aprender nuevos conocimientos, recordar contenidos previamente aprendidos y para revisar y hacer feedback de tareas o labores que se le asignen a cada estudiante. Ok, vamos a comenzar. Nuestra unidad se llama Bienvenidos, ¿ya? En esta unidad vamos a aprender lo siguiente. Los nombres de nuestros personajes, vocabulario sobre hobbies, actividades de tiempo libre, deportes, asignaturas escolares, los meses del año, algunas funciones tales como preguntas de información personal, utilizar la posición para decir de quién es algo, utilizando la S, pronombres personales, adjetivos posesivos y el tiempo presente del verbo ser o estar, para poder también practicar, ¿cierto?, nuestra escritura, hablar, escuchar y leer. También vamos a recordar vocabulario o lenguaje aprendido anteriormente, como los números, los colores, la familia, ¿ya? Vamos a comenzar entonces. In this class, you will need a notebook, your English notebook, the yellow one, your pencil case with your pencil, with your eraser, with everything you need, and your handout. If you don't have the handout, you can copy the exercises in your notebooks. In this class, you will copy the handout on your notebooks or print the handout, answer it, and paste it on your notebooks. Como les contaba, en esta clase, ¿cierto?, nosotros vamos a necesitar nuestro cuaderno del colegio de la clase de inglés, que es el amarillo, nuestro estuche con nuestro lápiz, goma de borrar, lápices de colores, tu guía de aprendizaje. Si no la tienes, la puedes ir copiando en tu cuaderno, ¿cierto? Además, dice acá que en esta clase tú vas a poder copiar tu guía en tu cuaderno si no la puedes imprimir, o si la puedes imprimir, la resuelves y la pegas en tu cuaderno. Don't forget to write the date and the objective of the class on your notebooks. No olvidar escribir, ¿cierto?, la fecha y el objetivo, tal cual como lo hacíamos en las clases, en sus cuadernos. Okay. The date is going to be Wednesday, the 28th, 2020. Objective, start unit welcome, meeting new people and learn and remember vocabulary. La fecha, cierto, va a ser miércoles 28 de abril del 2020. El objetivo es comenzar la unidad Bienvenidos, y el tema principal es conocer nuevas personas y aprender vocabulario y también recordar vocabulario antiguo. Let's remember the characters' names, questions, and possessions. Vamos a recordar los nombres de los personajes, preguntas y cómo se utiliza la S para demostrar posesión. Cuando aparezca este icono, it says that you have to copy in your notebooks if you don't have the handout. Significa que tú puedes escribir en tu cuaderno si no tienes la guía. Number one, it says, look, listen and copy the names in your notebooks. Mira, escucha y copia los nombres en tu cuaderno.
Characters. Los personajes son Lucas, Max, Lily, Tom and Anna. So, number one is Lucas. Number two, the dog, is Max. Number three, Lily. Number four, Tom. And number five, Anna. And we are going to listen something about them. Ahí ellos son, ¿cierto? Lucas, Max el perro, Lily, Tom y Anna. Vamos a escuchar para aprender algo sobre ellos. Pupil's book. Welcome. Page 6. 1. Listen and point. Max, come here. Sorry. That's okay. Do you live here? Yes, I do. My name's Lucas. This is my dog. His name's Max. Hi, Lucas. I'm Lily. And this is my friend, Tom. Hello. I'm Anna. I'm Tom's sister. I'm 4. How old are you? I'm 9. What about you two? I'm 11. And Lily's 10. My favourite colour is yellow, and Tom's is green. Yes, Anna. What's your favourite colour, Lucas? Red. And Max likes orange. Do you like sport? I do. My favourite sport is roller skating. What's your favourite sport? I like swimming and tennis. And Max likes football. Do you like football, Tom? It's okay, but I like art. Let's play football with Max. Great. Okay, they are just meeting each other and they are talking about or making questions to know their names, their favorite colors, and etc., right? Ellos están hablando, ¿cierto? Porque se están conociendo y están hablando para conocerse, saber cuáles son sus colores favoritos, como por ejemplo, ¿ya? So, we have Lucas, the dog that is called Max, Lily, Tom, and Anna. Anna is Tom's sisters, ¿ya? Anna es la hermana de Tom. And Anna's favorite color is yellow. Y el color favorito de Anna es el amarillo. Okay? And Lucas' favorite color is red. El color favorito de Lucas es el rojo, por ejemplo. Okay? Now, we are going to remember the use of S like a possession, el uso de la S como una posesión, de quién es algo, okay? For example, we have Lucas' dog. We use the S like a possession, que significa de, el perro de Lucas. Here we have another example, otro ejemplo. Lily's favorite sport is roller skating. So, el deporte favorito de Lily es el patinaje, okay? So here we have another chart explaining. Tenemos otro cuadro explicativo. We have singular nouns and plural nouns. ¿Por qué usamos la S con un apóstrofe al final o con un apóstrofe antes de la S? Depende del sustantivo, si es plural o singular. For example, we have the boy's bicycle is blue. It belongs to the boy. The bicycle belongs to the boy. Que la bicicleta pertenece al niño. La bicicleta del niño es azul. And in plural nouns, los plurales, like boys, we put the S and then we have the apostrophe. Ponemos la S y finalmente el apóstrofe, porque ya está en plural y tenemos una S para no volver a repetir nuestra S. Ponemos la S y el apóstrofe. So it means that the bicycles belong to the boys. Que las bicicletas pertenecen a los niños. Okay. Posesión. Recordar, cuando ustedes vean una S y una comita, significa que es de alguna persona o de algo lo que están diciendo.
La casa de mi tío. My uncle's house, por ejemplo. Okay? Let's continue. Recuerda que cuando aparece ese icono, you can copy in your notebook. Que cuando aparece ese icono, tú puedes copiar en tu cuaderno. Let's practice possession S. Vamos a practicar, ¿cierto? Con unos pequeños ejercicios, el uso de la S. Number three. Copy the exercises on your notebooks. Join the sentences by using the possessive form S. Copia los ejercicios en tu cuaderno y une las oraciones utilizando la forma posesiva S. Here we have an example, un ejemplo. The student has a pen and the pen is on the table. Yo subrayé the student, pen, and is on the table. ¿Por qué? Porque para unir la oración y nos quede solo una utilizando el apóstrofe, ocupamos el sujeto, the student, agregamos la S, que significa de, ¿qué cosa? El lápiz. Is on the table, está sobre la mesa. El lápiz del estudiante está sobre la mesa. So, the student's pen is on the table. Is on the table. That is the example. Here I have another. The man has a car. El hombre tiene un auto. The car is in the garage. El auto está en el garage. ¿Cómo quedaría esa oración? Solo en una, uniéndola con un apóstrofe. De la siguiente manera. The man's car is in the garage. So, we use the underline words to make just one sentence. Utilizamos las palabras que están subrayadas para formar solo una palabra y añadimos la S que significa de. El auto del hombre está en el garage. Another one. My friends had a party. The party was fun. Acá tenemos un plural. Mis amigos tuvieron una fiesta. La fiesta estuvo entretenida. ¿Cómo lo hacemos para dejar que diga la fiesta de mis amigos estuvo divertida en una sola frase o en una sola oración? De la siguiente manera. Aquí usamos la S y el apóstrofe al final de la S. My friend's party was fun. ¿Ven la diferencia? Este singular, the man, y usamos la comita o el apóstrofe y la S. Pero si es plural, utilizamos la S y el apóstrofe, ¿ya? Que significan de, igual ambas. Tenemos otro. My sister have friends. The friends are interesting. Mi hermana tiene amigos. Los amigos son interesantes. ¿Cómo quedaría los amigos de mi hermana son interesantes? My sister's friends are interesting. Como era plural nuevamente, pusimos la S y la comita o el apóstrofe al final. And we have the last one. The teacher had a meeting. The meeting was last week. El profesor tuvo una reunión. La reunión fue la semana pasada. ¿Cómo podemos decir que la reunión del profesor fue la semana pasada? De la siguiente manera. The teacher's meeting was last week. La clase del profesor fue la semana pasada. ¿Okay?